Hola, bienvenidos a otro video. Como te has dado cuenta, hoy en día muchas aplicaciones están incorporando el nuevo modo oscuro en sus plataformas, y una de ellas es Instagram. El proceso de activación es muy sencilla, y si no sabes qué paso seguir para hacerlo, solo quédate en este video. A continuación, te mostraré los métodos para activarlo tanto en Android como en iOS. Un encargado de la compañía fue el anunciante de esta nueva función en octubre de 2019 para los dispositivos móviles. El modo oscuro dejó de ser una novedad hace tiempo, para convertirse en una necesidad básica en las aplicaciones más populares. Google y Apple incorporaron estas nuevas características a partir de su sistema iOS 13 y Android 10, es decir, algunos usuarios pueden que necesiten actualizar su sistema operativo antes de acceder a esta función. Sin embargo, hay que recordar que uno de los pioneros del modo oscuro fue Instagram. Si eres de los que suelen revisar su cuenta por la noche, saber activar esta opción te resulta de gran ayuda. El modo oscuro se transformó en una cuestión de salud. Este formato de visualización reduce los efectos negativos provocados por la luz que emiten las pantallas de celulares y tabletas, y que terminan afectando tu calidad y tu visión. El modo oscuro funciona de una forma muy sencilla. Eso sí, es necesario contar con una versión de iOS 13 para los iPhone, y en el caso de los móviles con sistema operativo de Google, con Android 10, aunque algunos modelos de celulares con Android 9 también cuentan con esta función. Otro punto importante es tener la aplicación de Instagram actualizada. Para chequear esto, hay que ingresar en Apple Store o Google Play y buscas Instagram. Si aparece el botón de actualizar, solo tienes que presionar allí. En iOS, si se activa el modo oscuro a nivel sistema operativo, todas las aplicaciones compatibles cambiarán automáticamente al modo oscuro, incluyendo Instagram. Antes de continuar, déjame en los comentarios tus experiencias utilizando la aplicación de Instagram. O si llegaste hasta aquí, déjame un corazón en los comentarios y regálame un like. Para activar el modo oscuro en iPhones, hay que ingresar en Ajuste, seleccionar Pantalla y Brillo, y luego activar la opción Modo Oscuro. También puedes elegir la opción Automático, que cambia el dispositivo del modo claro al modo oscuro según la hora del día. En Android, el modo oscuro se puede activar yendo hasta Ajuste, en Pantalla y luego activar modo oscuro. La ruta puede variar según la marca del equipo. Otra opción es deslizando la pestaña hacia abajo y revisar entre las opciones del dispositivo. Y si aún no lo encuentras, también puedes volver a entrar en Ajuste y en la lupa poner modo oscuro. Así nos llevará directo a la sección donde hay que activar esta alternativa. En caso de que no quieras activar el modo oscuro para todas las aplicaciones, sino simplemente para Instagram, entonces debes ingresar a la aplicación. En tu perfil, presiona sobre las tres líneas horizontales que figuran en el margen superior derecho. Luego, seleccionas Configuración, Tema y luego habilitar la opción Oscuro. Otros cambios que ingresaron a la nueva versión de Instagram fue el combatir el acoso en línea. En mayo de 2020, Instagram también anunció la implementación de un botón que permite eliminar hasta 25 comentarios no deseados de forma simultánea. El objetivo es combatir el acoso en línea, por lo que también se podrá bloquear
o restringir cuentas en bloque. Además de eliminar los comentarios negativos, la plataforma anunció que pronto se comenzará a probar la función de comentarios anclados, que permite fijar un número determinado de comentarios en la parte superior de su hilo de comentario. Una medida que busca ayudar a que se amplifiquen los comentarios positivos. Administrar múltiples interacciones. Se trata de una nueva función que permite administrar múltiples interacciones a la vez. Con esta herramienta es posible eliminar varios comentarios negativos al mismo tiempo, así como bloquear o restringir cuentas que publican comentarios que el usuario considera ofensivos. Controlar quién puede etiquetarte. La red social anunció la incorporación de una herramienta que le permite al usuario controlar quién lo puede etiquetar o mencionar en las publicaciones. Mensajes directos. En marzo de 2020, Instagram también implementó de forma masiva la opción de mensajería para la versión de escritorio. Esto permite que los usuarios puedan ver su bandeja de entrada con mensajes no leídos en la parte superior derecha de la pantalla, donde se halla el icono de un avión de papel, y aprobar con un me gusta o enviar fotos de manera privada, entre otras características. Contenido controversial. Además, en un esfuerzo para controlar el contenido controversial, Instagram está prohibiendo las imágenes con representaciones ficticias de autolesiones o suicidios, incluidos dibujos o memes y contenido de películas o cómic que usan imágenes gráficas. También eliminará cualquier publicación que incluya material asociado con estos temas, aunque no contengan imágenes directas. Evitar fraudes. Ya para finalizar, junto al modo oscuro, Instagram, en octubre de 2019, también implementó una herramienta que permite a los usuarios ver si su correo electrónico, que se supone que viene de Instagram, es un fraude. Los usuarios pueden acceder a esta opción por medio de la configuración. Luego, te diriges a Seguridad, donde solo te quedaría acceder a correos electrónicos. Aquí, la pantalla te mostrará una lista de todos los correos electrónicos enviados desde la plataforma en las últimas 2 semanas. Si la casilla que busca no está allí, es una estafa. Espero te haya sido de mucha ayuda. Y si te gustó el video, dale like y no olvides de suscribirte.